Buenísimos amigos, bendiciones a la distancia. ¿Cómo están todos? ¿Qué falta que me hacen? Estoy aquí nuevamente con ustedes para decirles que ya me di cuenta por esta ventanita que su nivel emocional, sus emociones positivas, sus entusiasmos ya van perdiendo como potencia y necesitamos irnos retroalimentando poco a poco cada uno de nosotros a través de estos medios de comunicación. También quiero decirles que todo, como lo dice Albert Einstein, todo es energía. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, cambia de modalidad, fluye en formas distintas y vibra en frecuencias distintas. Usted y yo somos energía. Toda la parte espiritual, energética, valga la redundancia, pues ese es del mundo de partículas, del universo de partículas. Y esas partículas vienen al mundo de la manifestación para que usted y yo estemos aquí. El mundo de las manifestaciones infinitas, las posibilidades inmensas, diversas de manifestación, cuyo único propósito es que podamos tener cada vez más conciencia y participación en el mundo de las necesidades, donde podemos actuar, donde podemos decir, aquí estoy, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué te puedo ayudar? Eso se llama aquí y ahora, el mundo de las manifestaciones, el eterno presente. Desde este presente les estoy hablando para invitarlos a seguir adelante con amor, con entusiasmo, con alegría, porque tú eres la esperanza de esa mente cósmica, de esa conciencia infinita, de ese universo de partículas cuyo único propósito es manifestarse. Aquí estamos pues manifestándonos para decirles cuánto amor y respeto tenemos por todos ustedes. Y a decirles también, sigan adelante siempre por encima de las vicisitudes, de las circunstancias que les impidan lograr lo que tienen que seguir logrando. Aquí estamos. Sigan pues por el camino correcto, haciendo buenas obras y no se limiten a hacerlo. Sean espontáneos y abiertos. Nadie puede impedir ese derecho. Es un derecho cósmico. Todo aquel que impida que una conciencia se manifieste para hacer un trabajo está en contra de ese universo maravilloso que necesita hacer algo y que ese algo son tus acciones. Y el que impida eso se está metiendo, está cometiendo un craso error. Por eso la libertad es un derecho cósmico. La libertad mental, física, emocional, sentimental, en todos los aspectos, no debe ser impedida de que haga lo que tiene que hacer para bien de sí y de los demás. Desde aquí nuevamente, todo nuestro amor, nuestro respeto, nuestra consideración, nuestro cariño infinito y le mandamos un fuerte abrazo. Sigan adelante, sigan triunfando.